Bienvenidos al canal Tejiendo con Viviana. En el video de hoy les voy a enseñar a tejer estas orillas que son de 12 vueltas. Esta es la primera parte de 3 y en la descripción les dejaré el enlace a la parte número 2 y también les dejaré a la parte número 3. Vamos a comenzar a tejer estas orillas. Aquí tengo hilo cristal, un gancho de acero número 6 y mis tijeras. Y también aquí tengo el gráfico. Esta es la orilla que vamos a trabajar y la primera vuelta va a ser una vuelta de casitas. Ya después de allí para la segunda vamos a ir formando la flor. Bueno, para hacer cada motivo de flor que empezaría desde aquí, ocupamos un total de 13 casitas. Entonces empezaría por aquí y terminaría en esta, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casitas para un motivo de este. Entonces, para un segundo motivo vamos a contar a partir de esta que marcamos aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casitas y sería por aquí. Entonces nos vamos a ir así tejiendo de 13 en 13 casitas hasta terminar un lado y cada uno de los lados que vamos a hacer. Bueno, pero debemos de poner también dos casitas de más, una para una orilla y otra para la otra orilla, que sería esta. Entonces hacemos esa primer casita y a partir de la segunda contamos 13, 13 y 13. Y para terminar contamos las 13 y que nos quede una. Hay que tratar de que nos quede una o dos, como ustedes quieran dejar. Bueno, miren, aquí estoy bordándola y ahora pues vamos a empezar la orilla. Vamos a tomar nuestro hilo y vamos a hacer un nudito o una cadenita de inicio. Es una cadenita, pero esta la apretamos. Vamos a tomar la servilleta y comenzaremos a trabajar por la esquina, que sería por aquí. Vamos a meter. Y lo primero que vamos a hacer es un abanico o una María. Nos unimos haciendo así un medio punto. Vamos a subir con tres cadenas que sustituyen a un macizo y en el mismo lugar vamos a meter y hacer dos macizos para tener un total de 3. 1 y 2. Vamos a hacer 3 cadenas. Tomamos lazada y en el mismo hoyito, pero ahora de este otro lado, vamos a meter y hacer igual 3 macizos. Va 1, 2 y 3, y así vamos a trabajar cada vuelta en las esquinas, cada una de las esquinas también. Vamos a hacer dos cadenitas de separación, vamos a tomar lazada, dejamos una separación y hacemos un macizo. Esta no la vamos a contar y a partir de aquí dos cadenas, dejamos una separación y hacemos un macizo. Y desde esta ya empezaremos a contar las 13. 13 para un motivo. Bueno, voy a hacer las 13 casitas y ya vuelvo. Ya tejí unas casitas más después de 13. Miren, podemos utilizar separadores o seguritos. Esta no la vamos a contar, entonces aquí ponemos un separador. Y a partir de aquí vamos a contar las 13. Es una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces aquí ponemos un separador. Y aquí ya va a ir una de las florecitas. Para la segunda vamos a contar desde aquí. Esta sería 1, 2, 3, 4. Y así vamos a contar hasta la 13. Ya que contamos la 13, así nos vamos a ir.
de 13 en 13 y al final dejaremos una casita de más. Ya voy a cerrar la vuelta. Les voy a contar cuántas casitas hice en esta servilleta. Cada uno de los lados me salió igual y estas servilletas miden aproximadamente entre 45 por 45 o también pueden salir de 50 por 50. Bueno, primero le puse 1, 2, 3, 4, 5 separadores de estos. Este nada más lo puse porque es donde vamos a iniciar a empezar a hacer las florecitas. Bueno, vamos a contar cuántas casitas me salieron. 1, 51 casitas me salió en cada uno de los lados, contando las que dejé una antes y una después de cada una de las esquinas, que las esquinas, recuerden, son estos abanicos. Y se los comento porque luego me preguntan. Entonces, estas son las que me salieron. Bueno, vamos a terminar. Como pueden ver, yo les puse un separador en cada 13 casitas. Entonces, aquí contando desde este hasta este son 13 casitas y recuerden que debemos de dejar una casita al último. Entonces voy a cerrar aquí así, haciendo las dos cadenitas y me uno en la tercer cadenita del macizo. Y aquí nos queda la casita que teníamos que hacer de más. Bueno, ahora nos vamos a deslizar para empezar la segunda vuelta al centro del abanico. Vamos a subir con tres cadenas que sustituyen a un macizo y en el mismo lugar vamos a hacer dos macizos más para tener un total de 3. Hacemos 3 cadenas. 2, 3. Y 3 macizos. 1, 2, 3. Vamos a hacer 2 cadenas y nos vamos a ir a el tercer macizo de estos que tenemos acá abajo y hacemos un macizo. 2 cadenas y un macizo encima del macizo. 2 cadenas, un macizo encima de este macizo. Así vamos a estar trabajando 6 casitas antes de comenzar a trabajar la flor las flores. Es por aquí, le puse un separador para saber dónde comenzar y nos quedan, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de estas 6 casitas y donde comencé a poner el separador es una, contando la donde está el separador, 2, 3, 4, y a partir de aquí a comenzar a formar la flor. Vamos a hacer 2 macizos en las cadenitas y un macizo encima del macizo. De nuevo, 2 macizos en las cadenitas y un macizo encima del macizo. Y nos quedan 7 macizos. Vamos a hacer 2 cadenas y un macizo. Y a partir de aquí volvemos a trabajar los 7 macizos, haciendo 2 en las cadenas y 1 encima del macizo. 2 macizos en las cadenas y 1 encima del macizo. Nos quedan otra vez 7 macizos. Y a partir de aquí vamos a trabajar 7 casitas, hacemos 2 cadenas y un macizo encima del macizo. 2 casitas. 3 casitas. Cada una es de 2 macizos, de 2 cadenitas de separación. Un macizo nada más. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Y 7. Ya que tenemos las 7 casitas, vamos a empezar a formar la flor. 2 macizos en las cadenas.
y un macizo encima del macizo. Dos macizos en las cadenitas y un macizo encima del macizo. Ya que tenemos los 7, hacemos dos cadenas, nos pasamos este macizo, así, y trabajamos los 7 macizos. Llevo 4, 5, 6 y 7. Y a partir de aquí comenzamos 2 cadenas macizo hasta completar 7 casitas. Después seguimos lo de los motivos, los macizos para empezar a formar la flor. Y en la esquina nos van a terminar sobrando 6 cadenitas. Entonces, 6 casitas. Entonces nos quedarán 6 casitas de este lado y 6 casitas de este otro. Pues así vamos a terminar la vuelta. Ya voy a cerrar la vuelta. Tengo hechas aquí las últimas 2 cadenitas. Y en la tercera cadena donde inicié, nos unimos haciendo un punto deslizado. Y aquí cerramos la segunda vuelta. Para la tercera vuelta nos vamos a deslizar hasta quedar en el centro del abanico. Y aquí vamos a subir con 3 cadenas y vamos a hacer 2 macizos más. 3 cadenas y en el mismo lugar hacemos 3 macizos. Y recuerden que así irán cada una de las vueltas y cada una de las esquinas. Hacemos 2 cadenas, tomamos la lazada y nos vamos al último de los 3 macizos que tenemos y hacemos un macizo. Y aquí vamos a ir agregando esta casita. Hacemos 2 cadenas y encima del macizo un macizo. Y así nos vamos a ir haciendo estas casitas hasta llegar donde están los macizos. Ahora nos quedan 7 casitas porque agregamos una. En antes y después de las esquinas. Miren, aquí ya estamos. Nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casitas. Ahora vamos a trabajar un macizo encima de los macizos de abajo. Deben de ser 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos 2 cadenas y nos vamos al siguiente macizo y hacemos un macizo. Y vamos a trabajar un macizo encima de cada uno de ellos para tener 7. 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora nos vamos a ir a trabajar las 7 casitas. 2 cadenas, macizo, hasta completar las 7 casitas. Vamos a trabajar un macizo en cada uno de los macizos que tenemos por debajo. 2, 3, 4, 5, 6
7, 2 cadenas y los 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así vamos a hacer hasta terminar esta vuelta. Ya voy a cerrar la vuelta, tengo hechas las últimas dos cadenitas y en la tercera cadena donde iniciamos nos unimos haciendo un punto deslizado y aquí cerramos la vuelta. Para la vuelta número 4 nos vamos a deslizar al centro del abanico. Y aquí vamos a subir con 3 cadenas y vamos a hacer enseguida 2 macizos. Hacemos 3 cadenas y en el mismo lugar 3 macizos. Vamos a hacer 2 cadenas y en el último de los 3 macizos hacemos un macizo. Y ahora nos vamos a ir trabajando casitas y vamos a dejar una y dos sin trabajar antes de los macizos. Entonces llevamos una casita, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son las que vamos a trabajar antes de la esquina, seis casitas. Vamos a hacer dos macizos en las cadenas y un macizo encima del macizo. Dos macizos en las cadenas. Aquí llevamos dos, cuatro, seis macizos y vamos a hacer un macizo más encima de este macizo. Vamos a hacer dos cadenas. Y vamos a estar dejando sin trabajar dos macizos. Nos vamos a este. Y vamos a trabajar los siguientes tres macizos que tenemos. Aquí nos deben de salir cuatro macizos. De esta manera. Vamos a estar haciendo dos cadenas. Nos vamos a este macizo de aquí y trabajamos otros tres para tener cuatro. Dos, tres y cuatro. Vamos a hacer dos cadenas y nos vamos al último de los macizos que tenemos. Aquí dejamos dos sin trabajar y vamos a hacer dos macizos en las cadenas. Un macizo encima del macizo, dos macizos en las cadenas y un macizo encima de este macizo. Y nos quedan 7 macizos. Miren, de esta manera es como se debe de ir viendo. Vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, nada más 3 casitas. Hacemos dos cadenas, un macizo, dos cadenas, macizo, dos cadenas y un macizo. Nada más tres casitas tenemos que trabajar. Y ahora vamos a hacer dos macizos en las casitas, en las cadenas. Macizo encima del macizo, dos macizos en las cadenas y un macizo encima de este macizo. Tenemos 7, 2, 4, 6, 7 macizos. Hacemos dos cadenas, dejamos dos macizos y en el tercero hacemos un macizo y trabajamos tres más para tener un total de 4.
dos cadenas, nos pasamos a este macizo y vamos a trabajar los otros tres para tener un total de cuatro. Dos cadenas y vamos a dejar dos macizos en el último de estos. Hacemos un macizo y dos macizos en las cadenas, un macizo encima del macizo, dos macizos en las cadenas y un macizo encima del macizo. Y a partir de aquí vamos a hacer las tres casitas. Ya luego vamos a trabajar los macizos para ir formando la flor. Miren, así es como se va viendo. Se va viendo ya muy bonita. Y estas casitas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos quedan antes y después de una esquina. Bueno, pues así vamos a terminar.